buenas tardes. Si nos estáis viendo en directo, como sabéis, por internet, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos, un viernes más con todos vosotros en este, que como digo siempre, es vuestro programa. Bien, hoy retomamos nuestro espacio semanal y tenemos como invitado Juan Carlos López. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Paco. A ver, Juan Carlos, entre otras cosas, es el creador y administrador de una página en Facebook que me parece muy interesante que la conozcáis todo, que la conozcamos todo. Se llama Marbella en el Recuerdo. Y en ella pues se recogen imágenes inolvidables de la historia de nuestra ciudad. Y a mí me gustaría que Juan Carlos pues empezara comentándonos o contándonos cómo, cuándo surge esta idea de esta página, Juan Carlos. Pues bueno, Paco, efectivamente, Marbella en el Recuerdo surge hace unos 3 años, en el año 2019, y de alguna forma lo que queríamos era volcar en las redes parte del gran archivo audiovisual de nuestra productora de televisión, o sea que llevamos más de 30 años en el mundo de la producción audiovisual, que tuvimos hasta un canal propio. Además de producir contenido para la televisión, pues también hacíamos programas para las cadenas de televisiones locales de Andalucía. Y justamente había unos programas que comenzamos que se llamaban el Toda una vida o Desde mi ventana al principio, que eran entrevistas a personas de Marbella donde contaban su vida en relación a Marbella. Todo en, digamos, muchos vinieron de fuera y otros que nacieron aquí y nos contaban eso, su vida, sus anécdotas, con muchas fotografías. Y era un programa que gustó muchísimo. Y cuando, bueno, al pasar el tiempo, mi mujer dice, oye, ¿por qué no volcamos esto a las redes sociales que tiene, si gustó y tuvo éxito, ahora con mucha más razón? Y efectivamente así fue, creamos la página y empezamos a volcar esos programas que teníamos de archivo. Programas que, lógicamente, cuando vas con Inmaculada, con tu mujer, que era quien, la cara, digamos, la cara visible de estos programas, ¿verdad? Efectivamente, ella era quien los dirigía, los presentaba, y con todos los invitados que pasaron por ella, ya te digo, con mucha documentación de imágenes, de fotografía y vídeo, y así fue como se inició la página Marbella en el Recuerdo. Además de esto, pues lógicamente muchas personas, animados por lo que veían, pues ya empezaron a compartir sus fotografías, sus recuerdos, ¿eh?, que es de alguna forma lo que pretende en esta página. Mira, curiosamente esta mañana ha habido una publicación en el muro de Marbella en el Recuerdo, de un tal Juan José López, que define muy bien lo que es la página y cuál es la filosofía de la página. Si tú me permites, te voy a leer un poco lo más, claro, interesante. Adelante. Él, en primer lugar, bueno, da las gracias a todos los likes que le han puesto a las publicaciones que él ha hecho y se siente muy honrado por ello. Y dice, me he dedicado a ver el perfil de los miembros de este grupo, Marbella en el Recuerdo, porque somos muchos, si cerca de 8.000 miembros, y os iré conociendo y reconociendo poco a poco. Me ha llamado la atención que entre nosotros hay muchas personas con nombres y apellidos de distintas nacionalidades, pero que se sienten marbellí o marbellero como el que más. Me he dado cuenta de que todos añoramos un trocito del pasado de Marbella. Marbella en el Recuerdo es un sitio que cada cual puede aportar una fotografía antigua, una vivencia, unos recuerdos que nos transportan a aquellos momentos vividos. Es dulce volver a las fuentes del pasado, así menciona Charles Aznavour. No menos cierto es que el 99% de los que somos miembros de este grupo tenemos algo en común, y es que hemos nacido en los años 40, 50, 60, 70, o sea, que peinamos canas, ¿no, Paco? Tenemos más pasado que futuro. Hemos pasado del umbral de una edad en la que ya no admitimos que el espejo nos traicione, porque lo que refleja en el espejo ya no eres ni tú. Bueno, hablan de la movida madrileña. Ja, 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 ja. Los que hemos vivido en Marbella no tenemos nada que envidiarle a los madrileños. Aquí en Marbella nos hemos pasado y lo hemos pasado de lujo. Que nos quiten los bailados. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario de Juan José López. Yo, fíjate que la pregunta que yo te hacía ahora prácticamente la has contestado. Encuentras que a la gente le atrae la página y participan y colaboran. También, pues, ¿cuántos miembros tiene actualmente? Ya me has dicho que ronda los 8.000. Sí, correcto. Los 8.000 miembros. Pero la gente, yo que me gusta, ¿no?, la página de Facebook, pues lo suelo mirar. Me gusta cuando tengo tiempo, doy los buenos días, pongo alguna foto. Me gusta. Veo que la página tiene un éxito, sobre todo
a nivel de comentarios, ¿verdad? Porque tú muchas veces se pone una foto y tú dices, a ver quién me dice algo de esta foto. Correcto. Y ya empiezan uno, yo conozco esto, aquello, todo lo otro. Y la gente entra, le gusta, participa, ¿verdad? Efectivamente. Mira, hay algunas insignias que las pone el mismo Facebook, que cuando alguien comenta varias veces en un grupo, pues ya le llama miembro destacado o le llama experto o cosas así. Pero son insignias que el mismo Facebook pone en las páginas de los grupos. Bueno, en Marbella en el Recuerdo se da el caso de que hay varias personas muy conocedoras de la historia de Marbella y que siempre ponen un comentario muy acertado cuando hay duda o cuando hay personas que piensan de una forma o creen que es de otra, que esa foto corresponde a un evento y es de otro y cosas así, ¿no? Y es bueno porque entre los mismos usuarios y, digamos, miembros del grupo de Marbella en el Recuerdo, pues nos vamos corrigiendo. Oye, yo también más que una vez pongo una foto y digo tal cosa, y uno me corrige, no, esa fecha no es, tiene que ser más tarde. Y digo, pues tiene razón, vamos a corregirlo, oye, porque te puedes equivocar, ¿no es verdad? Pero hay gente que dice, no es porque en esa fecha aún no se había construido no sé qué, o no se había construido no sé cuánto, y te dan datos, oye, perfecta. Vamos, yo admiro la memoria de muchos de los miembros del grupo por cuanto a esos comentarios que se refieren y dan datos históricos con fecha y con todo detalle. Oye, yo, es que, pues no lo sé, yo creo que cuando se ponen imágenes que tú has vivido, a mí muchas veces cuando se pone alguna imagen de cuando se empieza a construir la colonia del Pilar, porque hoy tú dices la colonia del Pilar y la gente dice, ¿eso qué es? Hoy llaman a todos Miraflores. Claro. Pues no, primero nace la colonia del Pilar, los años de la colonia del Pilar. Claro, yo me fui allí con 4 años, desde Miguel Cano, aquello lo hizo mi padre con don Antonio Sánchez Cueva, el capitán, que era el promotor de Inmobiliaria Sari. Y se ve el albergue África con la piscina, con aquellos jardines tan bonitos que tenía, el comienzo de lo que hoy es la Huerta Los Guerra, porque la gente que empezó a trabajar, trabajadores de allí, empiezan a hacerse las casitas, lo que, pues lógicamente te atrae, tienes que dar un comentario, aquel molino que había allí en el río, cuando conocíamos aquello como río Molinillo, que más abajo era la Barbacana. Pues eso lógicamente te incita. Hace poco he visto imágenes del tubo que había, que cruzabas a la Divina Pastora, que en los inicios de... Yo entiendo que la gente, sobre todo quien ha vivido aquello, como bien has dicho, que peinamos ya cana de los 60 para acá, entre los 50 y los 70, pues incita, parece que la página te llama y dice, yo quiero poner algo. Efectivamente, muchas veces en algún de esos te cuela, ¿no? Oye, no, esto me parece que es la zona del barrio, puede ser la zona de... Y siempre hay alguien que con más canas que tú que te dice, esto es por aquí y por allí. Exactamente. Interesante, pero muy interesante, ¿verdad? Juan Carlos, el archivo de fotos y vídeos muy, 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 muy extenso. Alguno será tuyo, pero ¿dónde encuentras tantas imágenes? ¿Tú te pones en contacto con la gente o directamente van a la página? No, mira, yo me pongo en contacto con la gente porque, bueno, yo lógicamente busco por todos sitios, por internet, por otros grupos, por redes sociales, y encuentro fotografías que tienen sus autores. De hecho, son muchas las personas que participan en la página aportando ellos directamente la fotografía, la publican directamente, otros me dan el permiso para que la publiquen, y otros, pues por ejemplo, te pongo el caso, José Guerrero y Pilar Pedazuera, me han dado un pen con más de 1000 fotografías, imagínate, de Marbella y de la historia de Marbella. Entonces, yo siempre que pongo una fotografía y que es de estas personas, los menciono en un agradecimiento, porque eso sí, yo siempre cito la fuente de donde viene esa fotografía. Y cuando es de otra persona, pues también pongo la persona que es. Luego, por ejemplo, hay colaboradores. Sí, no, parece que roza un poco el micro tuyo, Juan vale. Carlos. A ver, que no te roce. Ahí. Hay colaboradores como Francisco Manuel Muñoz Ortiz, sí, que es un fotógrafo de renombre y que también pues me autoriza a publicar sus fotografías. José Varela, Antonio Moyano. Son muchas personas. Hay uno también de Nomadolucía, Vitearia, Alquindoy, este que te comento de Juan López, todos ellos, Miguel Nieto, bueno, ya Ricardo Bocanegra, Joaquín Pérez Racero, la pobre Carmen Urbano, que ya no está entre nosotros, pero que era una colaboradora extraordinaria, que me dio montones de fotografías, Paquita Tapia, que también tiene un archivo maravilloso y que también
tuve la ocasión de poder coger muchísimas fotografías de este archivo y cada vez que publicamos algo menciono a ellos, sí, ¿no? A su marido. Sí, he visto que el otro día estuve hablando con Pilar precisamente, que pues sabes que mi mujer, ¿no? Y porque un primo suyo hacía una pregunta, Paco Álvarez. Decía, oye, ¿por qué me pones siempre a Pepe Guerrero y Pilar Pedrazuela? Claro, entiendo que todos los archivos que te han mandado tú nombras siempre la fuente. Claro. Me parece interesante. Sí. Juan Carlos, no solo se comparten fotos. Yo he visto también hay mucho contenido de programas de televisión donde pues se habla de alguien destacado de Marbella, cosas así, ¿verdad? Así es. Mira, de hecho, por ejemplo, hay muchos vídeos de documentales del Nodo sobre Marbella. Esto está en la página de Televisión Española. Tú ya sabes que el Nodo ha pasado, vamos a llamarle, entre comillas, la prescripción del copyright, que se puede compartir. Yo siempre cito a la fuente. Digo que es de Televisión Española porque de ahí es la fuente, ¿no? Pero todo lo que es de Marbella se puede compartir perfectamente en las redes. De hecho, hay muchos vídeos que ya están compartidos del Nodo en otras páginas y digamos que citando la fuente. Bueno, pues son vídeos que se ven, pero también hay vídeos de otros programas, como tú bien has dicho, de personas que lo han subido o lo han compartido y que también son sobre Marbella. Vídeos de personas que han venido a visitar Marbella, han hecho un vídeo y luego lo han compartido. Pues todo esto tiene cabida en Marbella, en el recuerdo. Juan, ¿tú crees que algo de eso que vemos en tu página, pues no sé, por ejemplo, el otro día vi como en la Plaza de Toros de Nueva Andalucía pues hacían unos eventos y unos conciertos, creo que era Aída, uno de los de cosas espectaculares con un montaje. ¿Crees que algo de aquello se podría recuperar para nuestros días? Yo que pienso que sí. Ahí lamentablemente ya se nos fue Cándido Fernández Ledo, sí, que hacía una labor importantísima por la cultura en Marbella con el Festival de Ópera. Y yo creo que eso hay que trabajarlo de alguna forma, buscar patrocinadores para que volviese eventos de esa calidad. Porque Marbella siempre ha brillado precisamente por ese tipo de eventos, que además eran accesibles para todo el pueblo de Marbella, o sea que ahí había unos precios simbólicos de entrada que eran muy, muy, muy accesibles, para que todo el mundo pudiese participar, y de hecho siempre estaba lleno el teatro. Cada vez que había un evento de la Fundación José Banú y Pilar Calvo en relación a ópera o a zarzuela, siempre estaba, no había entrada, se quedaban sin entrada. Pero es curioso, a mí me gustaría que quien esté viendo el programa entre en Facebook y busque la página, porque hay algunos eventos que eran, pero bueno, que tú dices, no, esto tiene que ser en Hollywood o tiene que ser, no, en Marbella. Este que yo comento de Aída, pues no sé, el espectáculo era multitudinario, no sé, la gente que participaba, que trabajaba allí con un escenario, un tema, algo impresionante. Impresionante. Tú dices, esto aquí. Ya ve, para venir el Nodo y hacer un reportaje sobre ello, creo que fue al inicio de la Plaza de Toros, sí, cuando también la inauguración de Puerto Banú, muy cercano, se hicieron una serie de eventos culturales que José Banú y su mujer, Pilar Calvo. Exactamente, empujaron, digamos, promovieron para que se hicieran, y este fue uno de ellos, y fue apoteósico, la verdad, apoteósico total. Hay otra cosa que también sale mucho en tu página y que también se ha perdido en Marbella, el tema de aquellas salas de fiesta, discotecas de los 60, de los 70, que hoy pues tampoco tenemos. Hoy los chavales pues se meten en esos pequeños pubs que no puedes ni pedir una copa porque tienes que estar prácticamente todo el mundo derecho, y se han perdido pues aquellas discotecas, pues no sé, Joy, Pepe Moreno, discoteca grandes, con una calidad, sin bullicio. Vemos algunas imágenes también que nos dicen, qué pena que esto en Marbella, bueno, queda una discoteca o dos, pero todo eso se ha perdido en Marbella. ¿Crees que sería interesante de cara a la juventud, que en aquellos años sí que la disfrutamos nosotros, yo creo que los años 70 y principios de los 80 fueron de los mejores? ¿Crees que esto de esas salas de fiesta y esa discoteca de calidad sería interesante también recuperar algo? Por supuesto, Paco, por supuesto. Yo viví en aquella época, como tú bien dices, este ambiente de las discotecas y de la sala de fiesta,
y vamos, siempre quedabas con los amigos, en una nota quedabas con los amigos para ir a tomar una copa, para bailar y para pasarlo bien. Y lamentablemente, como tú dices, hoy hay muy pocas y los jóvenes pues no saben dónde ir. Entonces yo creo que, o si van, hacen, como bien dices tú, en pubs donde están hacinados, o bien hacen botellones en una esquina o en otra para intentar divertirse. Y seguramente si tuviesen un sitio adecuado, una discoteca adecuada, como la hemos tenido nosotros en nuestra época, seguro que estaría abarrotada, porque es muy necesario. Los jóvenes quieren divertirse y es normal, y yo creo que eso es algo que hay que promover también. Claro, eran discotecas grandes, eran espacios amplios donde se podía bailar, se podía tomar una copa, la gente disfrutaba, siempre todo controlado, sin infinidad, o sea, por nombrar, Olvikis, Milor, Pepe Moreno, Joy, yo no sé, infinidad de discotecas. Luego montaron alguna en Paseo Marítimo, no me acuerdo, al fin. Sí, el Tubo. El Tubo. Estuvo también Patapata. Patapata, que era inicialmente donde hoy está el edificio Patapata. Sí. Pero bueno, infinidad de espacios que vemos en tu página, o cines de verano que también se ha perdido, el cine Alameda, el cine Cinema, el cine Rodeo. No sé, esto parece, tú dices, bueno, esto nos están diciendo, o nos están, en la página nos da idea para intentar retomar cosas que funcionaron, o la página es solo para recordar y que no se nos olvide aquella época. Bueno, dicen que recordar es vivir de nuevo, ¿no? Y sí que es verdad que cuando tú pones una imagen y se empiezan a comentar anécdotas que han pasado en ese lugar, en ese sitio, estás recordando y estás como viviendo de nuevo. Pero también es verdad lo que tú estás comentando, de que si haces una comparación de lo que era aquello a lo que tengamos hoy, algo parecido, y te das cuenta de que efectivamente o hemos evolucionado de una forma muy drástica. Es decir, hoy ¿qué pasa? ¿Que ya no vamos a ver el cine? ¿Ya no vamos en familia a ver una buena película? ¿Ya te la ven en casa por los portales de videoclub o Netflix, Amazon y todo esto, que te ofrecen esas estrenos en exclusiva, Movistar, etcétera, para que tú lo veas en tu casa, sentado en tu sofá? Oye, pues quizás hay que volver a eso. Venga, vámonos al cine. A ver, porque mira, aquí precisamente hay veces que desde las mismas parroquias, yo también estoy integrado en algunas de las parroquias de aquí de Marbella, desde las mismas parroquias se promueven, cuando hay películas religiosas bonitas que están recientemente estrenadas y que vienen a La Cañada o a los cines de Puerto Banú, se promueven primero firmar en una página para que esa película venga a Marbella, a los cines de Marbella. Y segundo, cuando ya se tiene la fecha, promover para que la gente vaya, para que realmente tenga éxito, para que realmente luego vuelvan a venir otras películas de ese estilo, ¿no? Y creo que eso es interesante. Hay que volver a incentivar y animar a la gente a que vaya al cine. Claro. O sea, ¿qué queremos? ¿Que los chavales de 13, 14, 12, 15 años vean las películas en su tablet, jugando allí, o es mejor que acudan con sus amigos a un cine de verano, vean la película, se comen un paquete de pipas, se toman una Coca-Cola, como se hacía en aquel tiempo? No sé yo, igual me llamarán o nos llamarán tontos nostálgicos, como cuando al principio pedíamos, y tú eras uno de ellos, aquellos espigones, ¿verdad? Que tanto estamos luchando por ellos, y al principio nos decían, estos son unos tontos nostálgicos que se iban allí con las novias a darse cuatro besos a los espigones. No, mire usted, lo que queremos es que Marbella tenga unas playas dignas y tengamos protegido nuestro litoral, y en este caso igual, ¿no? Será mucho mejor, entiendo yo, que los chavales vayan en grupo, entre amigos, vayan a una película en un cine de verano. Fíjate tú qué maravilla. Yo cuando recuerdo aquel cine-cinema, con aquel jazmín que había allí, aquellas Coca-Cola de aquel tiempo, con una botella verde, no sé, me parece, y aquel paquete de pipa, seré un tonto nostálgico, pero yo creo que para los chavales es mucho mejor aquello que no en la tablet, corriendo con una hamburguesa, ver la película y listo de papeles. Totalmente. Dice que lo bien hecho está, ¿no? Como tú has mencionado, por ejemplo, los espigones. Los espigones se hicieron en Marbella, los disfrutamos y pudimos comprobar de que eso era un bien para Marbella. Por una cosa u otra, vamos a entrar el porqué, se quitaron. Y ahora se está volviendo a reclamar a que se instalen. Y por supuesto es una reivindicación del pueblo de Marbella, que hay que prestar atención, porque lo que queremos son playas dignas. También es cierto lo que tú comentas, es decir,
Si tú tienes tu experiencia de cuando has sido joven, de ir al cine, de pasarlo bien, con toda esa ambiente que has mencionado, ¿por qué no los jóvenes de hoy puedan hacer lo mismo? Yo creo que exactamente es cuestión de cambiar un poco el microchip, porque como lo estamos acostumbrando a ver la televisión en casa, en la tablet, en el móvil, los estrenos de películas en casa, la misma familia es la que tiene que decir, no, venga, nos vamos a ir al cine y vamos a ver esta película en el cine y vamos a disfrutar un ratito en el cine, con un refresco, con una cena, con lo que sea, pero viendo películas en el cine. Hay que cambiar un poco esa actitud. Claro, pero yo creo que eso, a ver, cuando hablamos de que se crea una plataforma que hemos creado y que estamos luchando para que nos devuelvan aquellos pigones, que por cierto, ahora, me voy a permitir, el técnico de demarcación de costa nos ha dicho, hace una reunión hace poco, que se cometió un error quitando aquellos espigones. Hombre. Que si eso hubiera sido en estos tiempos, no se hubieran quitado. Igual que se ha pedido los de Pedregalejo y han dicho desde costa, no se quitan espigones. Bien, es interesante que reconozcan que fue un error quitar los espigones de Marbella. Bueno, pues en este caso igual, porque, no sé, igual los padres o desde... A ver, de los colegios, las AMPA, oiga, mire usted, vamos a reclamar, porque muchas veces decimos, no hay nada para la juventud, es que no hay nada para los chavales jóvenes. Cuando hablamos de chavales jóvenes no hablamos solo de chavales de 20 años, tenemos que pensar en los de 12, 13, 14 que también salen. Bueno, ¿por qué no se reclama este tipo de, no sé, unos cines de verano, algo donde los chavales, que no sea todo tablet, hamburguesa y que también, ¿no? Que también. Pero ¿por qué no se reclaman este tipo de actividades que yo creo que para los chavales muy bueno? Ojo, seguramente muchos dirán, este tiene un tonto nostálgico de eso, pero yo creo que fueron tiempos bonitos y que seguro que los jóvenes lo disfrutarían. Porque es ver una película entre amigos, no es ver una película tú solo delante de una tablet, es estar en amigos, con amigos. Correcto. Que es la clave, ¿no? Así es. Yo creo que también coincido contigo de que esto es un tema de educación, esto es un tema de que tiene que partir de la propia familia, de los padres, de empezar a educar a los hijos en darle la vuelta un poco a este ritmo frenético que estamos llevando de, venga, no, nos sentamos en casa, tomamos una pizza y vemos la tele y vemos un estreno. Bueno, eso mismo trasládalo y vámonos al cine, que vamos a hacer más sociedad, vamos a relacionarnos con más personas, claro. Que vamos a ver más gente, que pueden ir los amigos también, que pueden participar más personas, ¿no? Es que fíjate que, Juan Carlos, la siguiente pregunta mía era, ¿la página ha servido para descubrir algo significativo, algún hallazgo importante? Y yo te pregunto, ese tema, los chavales 12, 13, 14, 15 años, cine, luego llegan 16, 17, 18, discoteca, pero discoteca, y tú lo sabes igual que yo, en las que había un horario para chavales hasta 16, 15, 16, 17 años, luego a las 11 de la noche a las casas y entraban los más mayores. Si sabemos que algo de eso funcionó, yo no digo que sea exactamente igual, pero ¿no se podría pillar algo de esto? ¿Ha servido la página para descubrir algo significativo, aparte del tema cultural? Y ¿no te parece que eso también es importante? Yo creo que sí. Mira, precisamente el perfil de la página, de las personas que participan en la página, ya hemos comentado antes de que son personas de una cierta edad, ¿no? Que peinamos canas. Pero también es verdad que hay un número importante de jóvenes, vamos, yo digo jóvenes por los comentarios que hacen, que hablan de sus abuelos, reconociendo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Ha habido personas aquí que han destacado como empresarios de cine, pues una nieta hablaba de su abuelo, de todo lo que había hecho su abuelo por el cine en Marbella y que hay que volver a retomar ese tema, ¿no? Y otros que comentan, ¿qué te digo yo? Abuelos que han tenido una actividad empresarial, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando veo personas que hablan de sus abuelos porque ha salido una fotografía, me gusta, porque estoy viendo de que ya están entrando en la página, además, gente más joven, ¿no? Que también le interesa la historia de Marbella o recordar esos momentos o ver qué pasaba en Marbella cuando éramos jóvenes nosotros, ¿no? Cuando fuimos jóvenes, cuando sus abuelos eran jóvenes, ¿no? Y eso es bonito. Eso es bonito. Es bonito. Yo creo que ese es el hallazgo más importante, ¿no? Que de los más importantes que tiene esta página. Juan Carlos, ¿todo el mundo puede ser miembro de este grupo? ¿Existe alguna norma a tener en cuenta en el grupo? Mira, de hecho, el grupo es público, por lo tanto, cualquier persona lo puede encontrar, puede participar y puede unirse. Al unirse se convierte en miembro, porque hay algunos
en este número que yo te he dado, que se llaman visitantes, que eso no son miembros, son personas que encuentran el grupo, se meten, comentan, escriben, publican incluso, pero no son miembros, son, Facebook los cataloga como visitantes, entonces estos no cuentan como miembros. ¿Qué diferencia hay entre visitante y miembro? Juan Carlos, tienes que poner, es que creo que te roza un poco el micro, la pelota. Eso, vamos subito, un poquito. Tenemos ruido y luego eso, hazlo un poquito ahí. Ahora, yo creo que va a estar mejor. ¿Qué diferencia hay entre visitante y miembro? Pues precisamente tienen el mismo rol, es decir, no es que tenga más privilegio a la hora de. Simplemente el que es miembro está dentro, digamos, de este grupo, es decir, ya somos 8.000, o somos 9.000, o somos 7.000, o somos 5.000. Es, de alguna forma, formar parte de un grupo, ¿no? Pero yo creo que hay muchos que entran y que no saben esto de unirte, sino simplemente entran, ¡ah, mira qué bonito! Y comentan, y ya está. Y no se unen al grupo. No se dan cuenta de que si se unen, pues quizás pueden participar más. Porque les sale en su muro, cualquier publicación que pongamos, les sale en su muro. Claro. Los visitantes no les ocurrirá eso, no les sale en su muro. Pero si te unes, cualquier cosa que publicamos en el grupo le va a salir en el muro de la persona que se una. Juan Carlos, cuando se ponen, he visto que alguna vez has puesto alguna imagen, alguna fotografía, y entramos ahí, ¿no? Y entran algunos, ¿no? Esto es de aquello, ¿no? Esto fue en aquel año, ¿no? Hicimos. ¿Alguna vez has tenido que llamar la atención o llamar a alguien privado, lo que te decirle? Mire, no se pueden hacer estos comentarios, aquí el respeto es fundamental, si no estás de acuerdo, me parece bien que lo hables, pero dentro. ¿Has tenido que llamar a alguien y llamar la atención alguna vez? Sí, ha habido casos de palabras malsonantes, precisamente hay unas reglas, para tú entrar en el grupo tienes que aceptar las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Pues las básicas, ¿no? Sea amable, sea cordial, no hablamos de política, no insultar, en fin, lo típico, ¿no? Y cuando a alguien se eleva un poquito el tono, le escribo por privado, diciéndole que realmente no puede hacer ese tipo de comentarios agresivos o de insultos, que por favor modere su tono, porque Facebook también te da herramientas para que en un momento dado un miembro que no actúa correctamente, tú lo puedes suspender durante un tiempo. De hecho, he tenido que suspender a alguno por algún tiempo. Y cuando ya ha pasado ese tiempo, vuelve a tener su facultad de miembro para poder comentar y publicar. Pero ya él sabe que ha habido un toque de atención. Esto es como las tarjetas en el fútbol. La primera es amarilla, pero la segunda es roja y te manda al banquillo. Luego te volverás a meter. Pero en este partido te quedas fuera en el banquillo. Pues eso ocurre en los grupos también. Juan Carlos, ¿Marbella en el recuerdo se va a quedar ahí, en Facebook? ¿O en tu cabeza pensante puede pasar algo, los temas más visitados, los temas más a una película, a un libro, a una revista, a un? Bueno, nosotros cada vez que hacemos, llegamos a una efeméride importante, cada vez por ejemplo que llegamos a una cifra, somos 7.000, bueno, pues yo lo que hago es que edito un vídeo con las últimas fotografías que han aportado miembros del grupo en relación a un tema. Hemos hecho, por ejemplo, vídeos sobre, ¿qué te digo yo?, la historia de la policía local, o vídeos sobre las parroquias y los distintos sacerdotes que han pasado, cómo el templo ha ido cambiando, cosas así, porque eso es bonito también, ¿sabes?, ver cómo estaba y cómo está ahora, ¿no?, y cómo va evolucionando en el devenir, ¿no? Hombre, nosotros estamos abiertos a cualquier idea que se pueda aportar sobre este tema, pero está claro que somos productores audiovisuales y que siempre nos salen muchas ideas, lo que pasa es que nos falta tiempo para poderlas llevar a cabo, pero que esto no va a quedar solamente en el grupo, sino que haremos muchas más cosas, como bien has dicho tú, vídeos o por qué no convertirlo en medio de comunicación, porque al fin y al cabo tiene entidad para hacerlo. Sí, alguna presentación, algo, pues no sé, hoy se hace mucho, ¿no?, alguna presentación, por poner un ejemplo, en el casino, bueno, donde se presenta un libro, donde se presenta una película, donde, pues en este caso quizás de ahí pues se pueden sacar algunos resúmenes de quizás los temas más calientes o los temas donde y que la gente, bueno, que, sobre todo esta gente que no le da, a que no son, o incluso mucha gente que no tiene Facebook o que por edad o porque sea no controla el tema este, pero que seguro que le encantaría ver estas imágenes, ver esto en vídeo, que muchas veces se ven gente paseando, porque tú dices, pues, qué maravilla, eso está pensado, que haya una posibilidad de que
pueda ser. Sí, sí, totalmente, Paco. De hecho, ya te digo, en ciertas efemérides hacemos vídeos específicamente, digamos, de temas muy concretos, cómo ha ido evolucionando lo que era al principio y lo que es ahora. Y la página pues puede llevar perfectamente esa línea, o sea, que se pueden hacer audiovisuales con todo el material que tenemos, que hay muchísimo material, aprovechando ese material, hacer audiovisuales específicos sobre la historia de Marbella o cómo ha ido evolucionando un gremio, qué te digo yo, los pescadores, los agricultores, y haciendo cosas puntuales de ese tipo, que eso gusta mucho. Sí, igual hacerlo por parte, ¿no? Sí. Temas de la mar, sí. Temas de agrícola o de Marbella, temas de... sería interesante. Exactamente. Juan Carlos, a mí no se me, no me queda nada. Si tú quieres comentar algo, animar a la gente, qué tiene que hacer, cómo tiene lo ideal para que participen, que pulsen a lo de... Ahí tienes, vale, tu cámara. Bueno, pues sois bienvenidos a la página Marbella en el Recuerdo para compartir, no solamente compartir vuestra fotografía y vuestros recuerdos bellos que tengáis de Marbella y esas experiencias tan bellas que hemos vivido cuando éramos jóvenes, sino también para ver qué se cuece, qué hay allí, qué cuenta la gente, qué comenta, porque eso es interesante. Y es tan fácil como buscar en Facebook Marbella en el Recuerdo y automáticamente te aparece la página. Cuando entras en ella, a la derecha hay un botón que pone unirse. Haces clic en ese botón y ya automáticamente eres miembro y puedes comenzar a publicar, a comentar y hablar todo aquello con respeto, que lógicamente se desea hablar sobre Marbella, la historia de Marbella. Pues nada, Juan Carlos, agradecerte este ratito que has estado aquí con nosotros, agradecerte también que dediques una parte de tu tiempo pues a esto, a Marbella en el Recuerdo, a traernos esa nostalgia a aquellos tiempos que vivimos, incluso, como hemos comentado antes, que a ver si alguien de los que ven esto dicen, uy, se me ha encendido una bombillita y voy a repescar esto, o voy a coger este trocito y a ver si de aquí, o para los mayores, o para los jóvenes, o para los chavales, podemos que también sea de utilidad esa página tan bonita como es Marbella en el Recuerdo, pues para que sirva, ¿no? Sirva para la juventud, sirva. Yo creo que sirve. Así que yo ahí lo dejo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Paco, y a esta casa, M95, por la invitación. Y por supuesto que todas estas ideas que aportas son maravillosas y vamos a poner en práctica, vamos a ponerse en marcha. Bueno, y a vosotros, esperando que os haya gustado este programa, Marbella en el Recuerdo, no os lo perdáis, en Facebook, Marbella en el Recuerdo, y le dais a uniros. Una maravilla para quien lo conoció, para quien no lo conoció y quiere conocerlo, en fin, para todo ello. Y sobre todo, muy importante, los jóvenes, entrad y miradlo. Veréis aquella Marbella, la gente de la cultura, entrad y veréis aquellas óperas y aquello que se hacía en Marbella en aquellos tiempos, en aquellos años 60, 70 y también 80. Nos vemos el próximo viernes. Chao, así somos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Paco.